Hola mis corazoncitos bellos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este su canal de Uñas que Enamoran. Yo soy Jazzy Chávez, para los que no me conozcan, y es un placer poder saludarles y compartir nuevamente con ustedes. El día de hoy les traigo un diseño de una colaboración con el grupo de Facebook El Arte en Tus Manos. Y bueno, para comenzar este diseño voy a estar trabajando con esmalte semipermanente y voy a estar utilizando capas de varios colores. La primera capa fue este cover, como ustedes ven aquí. Y ahora voy a estar colocando este color moradito. La colaboración de hoy, bueno, es un diseño libre y teníamos que utilizar cualquier color y glitters. Así que bueno, esta es mi propuesta. Espero que les guste y también pasen a ver los videos de mis compañeritas, que seguramente van a estar bien hermosos porque bueno, cada una hizo un diseño diferente. Y bueno, son propuestas diferentes, por lo tanto tienen que ser diseños súper bellos como todas ellas, ya que son todas muy talentosas. Como ustedes ven aquí, yo estoy colocando diferentes capas. Las vamos a estar curando cada capa por 30 segundos o un minuto, dependiendo del tipo de lámpara que ustedes tengan. Vamos a colocar capas muy delgaditas, pues para evitar que se nos apelmacen. Aquí coloqué la última capa, que es este azul oscuro, y voy a estar haciendo una especie de marmoleado, así como un difuminadito con el color blanco, y les voy a estar dejando como que se expanda un poco el gel para que pues se vea así como el marmoleado. Y luego con un pincelito de detalle simplemente lo voy a estar como entremezclando con el color azul oscuro para que se vea como tipo veteado. Voy a meter a curar esta capa también por un minuto y voy a pasar a estar limando con esta fresita del drill, porque es como que muy suave para limar lo que sería gel semipermanente, porque vamos a estar como que quitando las capas, pero no quiero que sea algo muy fuerte que me vaya yo a llevar todo, y necesito que vaya quedando este efecto que ustedes ven aquí. Es un poco tardadito, pero la verdad es que vale la pena, queda muy bonito este efecto. Y estamos trabajando lo que sería una geoda. Ya hace tiempo que yo había hecho un videito así como este, pero tenía yo ganas de volver a hacerlo, así que por eso es que se los estoy compartiendo. Y una vez que terminemos de hacer esto, voy a estar sacudiendo totalmente el polvito que nos queda ahí. Voy a limpiar con una gasita con alcohol y voy a estar colocando este gel. Este es un gel de efecto, es así como que un brillito, unos glitters muy iridescentes, así muy brillantes, y creo que queda perfecto como para hacer el centro de la ¿cómo se llama? De la geoda. Aunque creo que debí de haber dejado el huequito de la geoda como que un poquito más extendido, pero el resultado me encantó. Para finalizar voy a estar colocando lo que sería mi top coat, lo voy a meter a curar por un minuto, y eso sería todo, mis amores. No se olviden de pasar al canal de mis compañeritas abajito aquí en la cajita de descripción. Yo les voy a estar dejando los enlaces a sus canales para que ustedes vayan y visiten y vean su hermoso trabajo y le dejen ahí todo su apoyo. Se suscriban también a sus canales, mis amores. Y bueno, pues me despido de ustedes. Recuerden que las quiero mucho, 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 y que espero que logren y alcancen todos sus sueños. Las quiero. Bye, bye.